llegado la hora. ¡Prepárense para la llegada del dios serpiente! ¡Prepárense para el dios serpiente! ¿Soyu? ¿Pesadillas? Te dije que no quería venir. No debiste dormir. Si caes al río, tus padres me matarían. Tío. ¿Ah? ¿Por qué hay tanta niebla? Nos iremos pronto. Está oscureciendo. ¿Qué? Esa de ahí es la isla caníbal. ¿Qué isla caníbal? No escuches al tío. Solo intenta asustarte. Entonces, ¿qué hay en la isla caníbal? ¿Por qué no nos dice el tío? No lo sé. Tío, hay algo bajo la balsa. ¡Tío Tang! ¡Tío Tang! Tío, ¿estás bien? ¿En qué diablos me tiró un pez gigante? ¡Ayúdame! Tío, creo que estamos en la isla caníbal. Regresemos. Si el tío no sabe, se va a enojar. Y no estés jugando. ¡Xiaoxu! 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 ¡Ayuda! ¡Xiaoxu se le hizo caníbal! ¡Ayuda! ¡Hermano! ¡Xiaoxu está desaparecido! ¿No fue a pescar contigo? Está muy nublado hoy. Siquiera nos acercamos mucho a la isla caníbal. ¿Isla caníbal? ¡Me di la vuelta y Xiaoxu había desaparecido! ¿Por qué no lo vigilaste? ¡Hermano! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Hay una gran serpiente en la isla! Pitón. ¡Ayuda! 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 Hermano. Tercero y cuarto. Podemos hacer una fortuna aquí. El acceso a la isla es escaso. No regreso con las manos vacías. No lo haremos, jefe. Puedes escarbar mucho. Baja la voz. Vamos a salvar. Sí, salvar gente. Salvar gente. Muy bien. Oye, tú, detente. Dije que te detengas. Lin Xiaosheng,
¿Mis palabras no te importan? Tercer tío, fue mi hijo quien se perdió. Lo escuché de mi abuelo cuando era un niño. En la isla caníbal hay un aterrador tío serpiente, vigilando cada árbol y planta de la isla. Y si alguien se mete y hace enojar al tío serpiente, toda la isla será destruida. Sí, sí, no tenemos que ir ahí. No hay que hacerlo. ¿Y qué hay de nuestro Xiaxu? No podemos dejar que tu hijo traiga desgracia a toda la aldea. La culpa es de él. Él fue quien llevó a Xiaxu a pescar. Tercer tío, ¿por qué hoy en día sigues temiendo a las supersticiones? Yo escuché que alguien ya entró ahí y dice que está lleno de plantas que podemos vender por mucho dinero. ¿Por qué no dejas que nadie entre? ¿Quieres todo para ti? Tienes razón, hermano. Tú no perteneces aquí. ¡No eres nada! Bueno, Xiaoxu es de tu aldea. Y es solo un niño. ¿Lo dejarás morir ahí? Tienes corazón de piedra. Es verdad, hermano. Si no vamos, Xiaoxu podría... Vamos. ¡Alto! Tercer tío, por favor. Es nuestro hijo el que está ahí. Debo ir por él. ¿Qué hay del dios serpiente? No podemos dejarlo ir. Sí, no podemos. ¿Y si lo hacen enojar? Ah, cállense. Lin, ¿lo ves? Esta es la gente de tu aldea. Y no harán nada para salvar a tu hijo. ¿No van a ayudar? Pues nosotros sí. Vamos, iremos con Lin a salvar a Xiaoxu. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Deténganse! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Alto! ¡No lo hagan! ¡No pueden! ¡No pueden ir! ¿Qué pasa, tercer tío? ¡Quítenlo! ¡Xiaoxu! ¡Xiaoyu! ¡Xiaoxu! 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 ¿Dónde estás? ¡Xiaoxu! ¡Wow! ¡Qué flor tan grande! No sé qué es. Quizás pueda valer algo. Como sea, solo apúrate. ¡Claro! ¡Ah! ¡Qué demonios! ¡Ah! ¡Esto parece valioso! ¡Seremos ricos! ¡Jefe! ¡Encontré huevos de serpiente! ¡Eso no vale la pena! ¡Usa la cabeza la próxima vez! ¿Ah? Esa es una flor extraña. Creo que podría ser medicinal. ¡Desentiérrala! Bueno. ¡Xiaoxu! ¿Qué fue eso? Creo que fue el tercero. Quizás deberíamos volver. Tranquilízate, está bien. Tenemos que encontrar a Xiaoxu. ¡Soshen! ¡Son los zapatos de Xiaoxu! Tienes razón. ¡Xiaoxu! 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 ¡Cuidado! ¿Todos están bien? ¡Hermano! ¡Vamos! ¡Wow! Parece un templo antiguo. Debe haber algo aquí. ¡Miren! ¡Oigan! ¡Miren! Puedo vender esto, ¿no? ¡Es una serpiente!
recuerdo que el tercer tío nos habló algo sobre esto. Hay un elixir en la inmortalidad de esta isla. Por eso el día serpiente mata a todos los intrusos. Tal vez mi Xiaoshu ya está... ¡Hey! No escuchen al tercer tío. Solo quiere engañarlos. No hay ningún dios serpiente. Aquí solo hay tesoros. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Hey! ¡Xiaoshu! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Xiaoshu! 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 ¡Ma! ¡Xiaoshu! 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 ¿Estás bien? ¡Xiaoshu! ¡Despacio, despacio! ¡Toma la otra mano! ¡Xiaoshu! ¿Estás bien? ¡Ma! ¡Xiaoshu! ¡Mamá está aquí! ¡Vámonos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Wow! ¡Wow! Esa es la flor más extraña que he visto. ¡Es una devorahombres como en las leyendas! ¿Ah? ¿Qué es este líquido? ¡Oh, apesta! ¡Mira, serpientes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Son demasiadas! ¡Son venenosas! ¡Mamá, ¿estás bien? ¡Estoy bien! ¡Hay una salida! ¡Tenemos que escapar! ¡Rápido! ¡Corre, Xiaoshu! ¡Corre! ¡Bastardo! ¡Maldito bastardo! ¡Ah, serpientes! ¡Serpientes! ¡Serpientes por todos lados! ¡Espera, Xiaoshu! ¿Qué haces? ¡Serpientes! ¡Ayuda! ¡Xiaoshu! ¡Date prisa! ¡Ayuda! ¡Muchas serpientes! ¡Date prisa! ¡Ayuda! ¡Agárrate fuerte! ¡Ayúdame, tía Lin! ¡Aguanta, Xiaoshu! ¡No quiero morir! ¡Xiaoshu! ¡Corran! ¡Xiaoshu! ¡Vamos! ¿Estás bien? ¿Estás herido? ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dense prisa! ¡Zao! ¡Idiota! Tú y los otros se metieron con la isla e hicieron enojar al dios de la serpiente. ¡Por eso sucedió esto! ¡Lin Xiaosheng! No me ladres como perro enojado. Lo hicimos para salvar a Xiaoshu. Por eso hicimos este plan. Por eso tercero y cuarto murieron aquí. ¿Crees que no lo vi? Pudiste haber salvado a cuarto, pero estabas protegiendo a tu hijo. ¡Cuarto también cuenta! ¡Tú! No me señales, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres pelear conmigo o salir de aquí? Jefe Zhao, viniste a salvar a Xiaoshu. Estamos muy agradecidos. Mi cuñada dijo algo agradable. Lin Xiaosheng, seré honesto contigo. ¿Crees que vine a esta isla solo para salvar a tu hijo? ¡Ja! Tengo el ojo puesto en tu tierra. Todo lo que tienes que hacer es darme tu tierra. Y sobre la muerte de tercero y cuarto, prometo que no le diré a nadie. Jefe Zhao, un jefe de corazón negro como tú no tendrá nuestra isla. Sí o no, todo depende de ti. La gente muere por dinero y los pájaros por comida. Es la única manera de explicar todo. Si la historia se extiende, no te saldrás con la tuya. No lo escuches. Con su mal carácter, toda la gente de la aldea estará arruinada. ¡Mamá! ¡Hey, Lin! ¡Ma! ¡Ma! ¡Lin! ¡Ma! ¡Tía Lin! ¡Tía Lin! ¡Oh, vamos! Solo quiero su tierra. ¡No ¡Ma! Te pongas dramática! ¡Lin! ¿Qué pasa? ¿Por qué me siento mareado? Hermano, ambos fueron envenenados por serpientes. Tenemos que irnos ahora. ¡Vamos! Esto.
bendigan a mi esposa. ¡Ah! ¡Eso duele mucho! La pierna está muy envenenada. Tenemos que cortarla. ¿Qué diablos? ¡Tonto doctor! ¿Así es como tratan a un invitado a su aldea? Lin Xiaosheng, di algo. Por tu Xiaoshu me mordió una serpiente. ¡Ya fue suficiente! Si no se corta esa pierna, cuando el veneno llegue a su corazón, morirás. ¡No! Si alguien me toca, ¡lo mato! ¡Hermano! ¡La tía está muriendo, hermano! ¡Tía Lin! ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Haga algo para salvarla! ¡Es inútil! ¡Tercer tío, malas noticias! ¡Las serpientes nadaron por el río hacia la aldea y están mordiendo a todos! ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! Les dije que no fueran a esa isla. Pero no escucharon. ¿Y ahora? ¡Ambos! ¡Nos condenaron a todos! ¡Otón! ¡Tome el arma! ¡Vamos! ¡Enseguida! ¡Vamos! ¡No! ¡Deténganse! ¡Esperen las cosas peor! ¿Me escuchan? Yo también iré. ¡No! ¡Si las lastiman! ¡Solo empeorarán las cosas! ¡Xiaoshu! ¡Mamá! ¡Ma! ¡Xiaoshu! ¡Ma! ¡Mamá espera que Xiaoshu crezca para ser una persona amable! ¡Sea amable con todos los seres vivos! ¡Así! ¡Dios te bendecirá, Xiaoshu! A partir de ahora, debes escuchar a tu padre. ¡Ya no seas travieso! Un mes después. Los que invadieron tu hogar y te alejaron de tu madre. Tienes un bonito patrón en ti, ¿no es así? Quizá debería ponerte un nombre. ¿Qué te parece, Xiahua? ¿Extrañas a tu mamá? Si mi mamá aún estuviera aquí, apuesto que también te querría. ¡Xiaoshu! ¿Sí? ¡Hora de ir a dormir! ¡Está bien! Extrañas a tu familia, ¿verdad? No puedo creer que estés criando una serpiente. ¿Dónde la sacaste? Es mi mascota, Xiahua. ¡Dame esa serpiente ahora! ¿Me escuchaste? ¡Ey! ¡Dámela! ¡Ahora! ¡Dámela, pitón! ¡Ey! ¡Xiaoshu! ¡Xiaoshu! ¡Basta! ¡Regresa, Xiaoshu! Sí, Xiaosheng. Tu hijo está criando una serpiente. ¡Oh, no, no, no! Dijiste que es una pitón. Creo que escuchaste mal. ¡Ve por el tercer tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrápenlo! ¡Xiahua! Lo siento,
No puedo protegerte. Probablemente deberías irte. Debes crecer bien. No te dejes atrapar por los malos otra vez. ¡Xiaoshu! ¡Xiaoshu! ¡Xiaoxing! ¡Tercer tío! ¡Si no me dijo! ¡Xiaoshu está criando una serpiente dorada! ¡Debe ser una pitón dorada! ¿Dorada? Debió traerla de Isla Caribal. ¡Mira lo que ha hecho tu hijo! ¡Hermano! ¡Mira! ¡Xiaoshu está en la orilla! ¿Ese es Xiaoshu? ¡Sálvate! ¡Vete! ¡Xiaoshu! 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 ¡Para aquí! ¡Vete! ¡Déjame en paz! ¡Serpientes! ¡Son muchas! ¡Están en todos lados! ¡Cállate! Por esto no debemos molestar a las serpientes en la Isla Caníbal. ¿Entienden? ¡No! ¡Tercer tío! ¡Está envenenado! ¿Mordedura de serpiente? ¡Lo mordió una serpiente! ¡No se queden ahí! ¡Rápido! ¡Se ven a la aldea! ¡Busquen al doctor! ¡Rápido! ¡Dense prisa! ¡Vayan! ¡Dense prisa! ¡Rápido! ¡Rápido ya! Laboratorio Lineg. ¿Cuál es el secreto del tótem? Tal vez la única manera de averiguarlo es volver a la Isla Caníbal. Yashu, es para ti. Ya voy. Gracias. De nada. Hola, ¿quién habla? Xiaoshu. ¿Tío Atang? ¿Cómo te va en el trabajo? Ha pasado un tiempo. Si tienes tiempo, ve a ver a tu papá. Lo sé. Tú y tu papá no se llevan muy bien. Pero sigue siendo tu papá, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo está la aldea? ¿Cómo está la gente? ¿La gente en la aldea que mató serpientes? ¿O los que comieron serpientes? Están muy enfermos. Cada día es peor que la muerte. Xiaoshu, ¿no estás trabajando en investigación biomecánica? ¿Por qué no vuelves y les ayudas a resolverlo? Tío, buscaré una solución lo antes posible, lo prometo. Sí. Tengo que irme. Todos. No necesariamente hay un límite para la división de una célula, pero algunas pueden dividirse indefinidamente, sin volverse letales como el cáncer, y eso las hace funcionalmente inmortales. Así es. Y nosotros descubrimos esta célula. Se trata de la hierba de plata dorada. Y la fuente de esta hierba está en una isla cerca de la aldea Lin. Los lugareños la llaman Caníbal. ¿La aldea de Lin no es el lugar natal de Xin Xiaoshu? Lin Xiaoshu, este proyecto es muy importante. El futuro de la compañía depende de esto. Queremos que tú guíes al equipo. Además, según nuestra investigación en la isla, hubo una vez una tribu de civilizaciones únicas que también vale la pena estudiar. ¿Qué te parece, Xiaoshu? Tendrás una asistente. Mi hija, que acaba de volver del extranjero, Lily. Hola, encantada de conocerte. Mi madre dice que también amas la naturaleza y que eres un gran escalador. Suena impresionante. Me halagas. Gracias. ¿Vamos?
Hagámoslo. ¡Tío Atang! ¡Xiao Yu! Espero que estés bien. Lo estoy. Eso es bueno. Xiao Yu, ¿volviste? Debes estar hambriento. Solo vine a verte. Haz que se detengan. No dejes que los aldeanos atrapen más serpientes. Si mi madre estuviera viva, estaría de acuerdo conmigo. Ir a la isla es una locura. ¿Qué estás tramando? Irán a la isla si yo digo que pueden hacerlo. El tercer tío está muerto. No olviden eso. Yo estoy a cargo ahora. Todos estuvieron de acuerdo y tengo un contrato para probarlo. Ir a la isla o no es decisión mía. Mientras nos dejes la isla, todo es negociable. ¿Qué es lo que buscan en la isla aún así? Díganme, ¿y quizás los deje ir? Recientemente, nuestra empresa compró hierba de plata dorada, que creemos que es originaria de la isla caníbal. Según nuestras investigaciones, esta hierba de plata dorada contiene genes que permiten a las células regenerarse. ¡Espera! ¿Dijiste regeneración? ¿Algo como que crece una extremidad? Una vez que el gen regenerador esté procesado, hará que el mundo arda. ¡No pueden ir! ¡Simplemente no pueden ir! ¡Los van a matar! ¡Cállense! Confíen en la ciencia. ¿Qué hay que temer, ah? Hace 10 años yo estuve ahí con Lin, Xiao Yu y Atang en la isla. ¡En serio! No hay que temer, ¿de acuerdo? Así que dejen de preocuparse, ¿sí? Escuchen. La enfermedad de la aldea probablemente está relacionada con las serpientes de la isla. Por lo tanto, tenemos que ir a la isla para estar seguros. Así es. No hay nada de qué preocuparse. Nuestra compañía ofrecerá una gran recompensa. ¡Es una terrible idea! ¡Es una terrible idea! ¡No puedo creer que estén pensando! ¿De qué tanto lloriquean? ¿Tienen miedo de morir? Pues yo no. Voy a ir con ellos. El secreto de la isla caníbal me está molestando. Si no me hubiera perdido en la isla caníbal, la aldea quizá no tendrían estas enfermedades. Mi madre quizá no habría muerto. Antes de morir, mi madre me dijo:
Sé amable con todos los seres vivos. Tu madre debió ser una persona bondadosa. Lo era. Jefe Fei, doctor Alai, tengo el bote listo. Jefa Fei, a lo lejos está la isla caníbal. Yo estuve ahí hace 10 años. Hay flores devorahombres y serpientes. Deben tener cuidado. Estamos completamente preparados. ¿Qué hacen ellos aquí? ¡Ey! ¡Dejen a mi hijo! ¿Qué hacen? Solo estamos tomando precauciones. La seguridad ante todo. ¡Ey! Li Shaosheng, ¿qué estás haciendo? No puedes decir nada. Yo decido todo. La jefa Fei está haciendo lo mejor para todos. Suban al bote. Jefa Fei, por favor. Los plantos en esta isla son enormes. Completamente fascinante. Doctor Alai, ¿son valiosas? Las plantas de esta isla son algo que nunca he visto antes. Asumo que valen una fortuna. Aquí es lo que queda de la tribu perdida de Suyujin. ¿Tribu Suyujin? Investigué al respecto. La leyenda dice que tenían cabezas humanas y cuerpo de serpiente y vivían en un lugar donde la vida era eterna. Creemos que ese lugar es esta isla. Antes de nosotros, la vida era el más grande secreto para la raza humana. ¡Andando! ¡Rápido! ¡Avancen! ¡Jefe! ¿Es la hierba de la planta dorada? No soy la doctora Lai. ¿Cómo voy a saber? Hay que desenterrarla. ¡De acuerdo! ¡Seremos ricos! Oye, jefe, mira esto. ¿Qué piensa? ¡Debe ser valioso! ¿Ah? ¿Estás ciego o qué? ¿No sabes lo que es un cactus? Tranquilo, jefe. No pasa nada. ¡Ve a trabajar! ¡Ah! ¡Montón de idiotas! ¿Ah? ¡Ah! ¡La flor me está atacando! ¡Una flor devora hombres! ¡Ah! ¡Se la está comiendo vivo! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡La flor tiene amigos! ¡Todos, vamos por aquí! ¡Tiwatán, rápido! ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Entren todos aquí! ¡Rápido! Por aquí, cuidado. ¡Espera! Ahí está. Hierba de plata dorada. Pero creo que el ecosistema de la isla extrañamente alberga simbiontes. La vida de la hierba de plata dorada afecta el ecosistema donde se encuentra. ¿Eso qué significa para nosotros, ah? Es como un sistema de alarma. Una de las leyendas de este lugar es que la hierba de plata dorada se origina de una semilla llamada el rey de la hierba. Esta puede encontrarse en la isla. Todo lo que tenemos que hacer es encontrar y capturar al rey de la hierba. Cuando hagamos eso, podemos extraer sus genes, ¿ah? Este debe ser el secreto de la inmortalidad. Justo eso pensaba. ¡Tengan cuidado! Jefa, vámonos.
¡Vamos, vamos, rápido! ¡Por aquí! ¡Vamos! Jefe Zhao, ¿dónde está Xiao Shu? Apenas puedo mantenerme vivo. ¡Al diablo! Gracias por salvarme. No sabía que eras tan buena. Una chica con una apariencia tranquila. ¿Debe ser débil? ¡Serpiente! ¡Xiao Shu! ¡Una serpiente! Está bien. Es solo piel de serpiente. ¿Dónde está Lily? ¿Dónde está Lily? ¿Ah? No lo sé. Estaba detrás de mí. Entonces, encuéntrala. Enseguida. Esta debe ser la piel de pitón que vi hace 10 años. Eso da mucho miedo. Xiao Shu. ¿Eres Xia Hua? ¿En verdad eres tú, Xia Hua? ¡Xia Hua! No pensé verte otra vez. Increíble. De hecho, las serpientes no dan mucho miedo. Tranquila. Puedes acariciarla. ¡Xiahua! 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 ¡Ah! ¡Disparos! ¡Tenemos que irnos! De acuerdo. ¡Lily! Este es el mural de la tribu Shuyujin. Es el lenguaje de las serpientes. ¿Lo conoces? Un poco. Estos murales deben ser vistos en el contexto de la escritura de las serpientes. Sin embargo, no estoy segura del significado de estos murales. Hace 10 años llegué aquí por accidente. He visto tótems como este. Me ha estado acechando lo que hay en este tótem. Investigué por mi cuenta. Podemos intentarlo juntos. De acuerdo.
Va. Hermano, vamos a buscar a Xiaoshu. Bien. ¿Cuál es la prisa? De verdad debo conseguir este legendario rey hierba. Compañera Liren, debe ser la mejor en investigación de regeneración. ¡No la toques! ¡Vamos! Estoy bien. Oh, eso es bueno. Estaba muy preocupada. ¿Qué? ¿Tienes prisa por irte? Jefa Fey, es muy peligroso. Encontramos un lugar seguro. Cállate. Aún no tenemos lo que necesito. Mami, quiero decirte que Xiaoshu y yo vimos un pitón de planta dorada gigante. Y este mural dice los secretos de la isla caníbal. ¿Pitón de plata dorada? Lai, ¿esa pitón de plata dorada y la hierba de plata dorada están relacionadas? Bueno, eso parece. ¡Sí! Es muy peligroso aquí. Y hay muchas flores caníbal. Hay que irnos pronto. Sí, mami. Vámonos de aquí. Lili, hay mucho en juego. Una vez que la medicina de la inmortalidad funcione, será una gran influencia para investigaciones y la sociedad. No podemos rendirnos tan fácil. Jefe Zhao, atrapa a la pitón plata dorada viva. Todo es negociable. Mientras me paguen bien, entonces lo haré. Chicos, podemos hacer una fortuna. Sigamos a la jefa Fei y capturemos a la pitón viva. ¡Hey! Lin Xiaosheng. Creo que ambos escucharon lo que dijo la jefa Fei. Capturen la víbora y también serán recompensados. Además, la hierba de plata dorada puede curar a la enfermedad del pueblo. ¿Qué dicen? Siempre que cure a los aldeanos, yo no miraré atrás. Bien, yo también. Lily, la pitón que vio hace rato corrió por ese camino, ¿verdad? Chicos, vamos por ella. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Toma esto, pon a la serpiente ahí. ¡Jefe! ¡Esas dos serpientes! ¿Están apareándose? ¡Cállate! Debe ser horrible ser tan estúpido. ¡Mira! Se puede ver la herida de bala en la pitón negra. Pueden agradecerme por eso. La pitón de plata dorada lame la herida y empieza a regenerarse. Es increíble. Usaremos la anestesia más tarde. Ya sé, la razón por la que la tribu Suyujin desapareció. ¿Cuál es la razón? La hierba de plata dorada es similar a Cordyceps sinensis, otra muestra de simbiosis. Xiahua es la fuente más grande de hierba de plata dorada que existe en la isla actualmente. Lo que dijo Lin Xiaoshu es muy probable. Las escamas que se cayeron son en forma de plantas. Los genes de las dos son probablemente muy similares.
De acuerdo con la mitad serpiente y mitad planta que está en el mural, creo que una vez que la hierba está madura, se convierte en una serpiente. La hierba se convierte en serpientes, pero después se infectaron a sí mismos. Lo hicieron porque deseaban vivir para siempre, y eso los hizo desesperarse. Pero en el mural, ¿por qué esas personas besaban a las serpientes? Aún tengo que descubrir eso. ¿Cómo usaremos la hierba? Se convierten en serpientes. Eso es fácil de arreglar. Podemos usar la modificación genética para evitar que se transforme en una serpiente y preservarlo en una solución nutritiva. Es muy simple. ¿Escuchaste eso? La jefa Faye es muy inteligente. Jefa, es muy arriesgado. Es cierto, mamá. Xiaoshu tiene razón. Para hacer grandes logros, debemos tomar riesgos. Mamá, ¿no estás pensando bien? ¡Ja! Prepárense para atrapar una serpiente. La serpiente de plata dorada debe vivir. Maten a la otra. Jefe Zhao, regresemos a la aldea. Xiaoshu necesita atención médica o será demasiado tarde. No es mi hijo, que se pudra. No le respires. Es la serpiente que Xiaoshu cuidó. Hijo mío, hijo. Ahora que lo pienso, debí usar como carnada Xiaoshu desde el principio. ¡Qué mal! ¡Qué vergüenza! ¿Vergüenza yo? ¡Tú mal! ¿Qué estás haciendo? Debería tener vergüenza, pero atrapé a la serpiente para tu madre. ¿Cierto, jefa Fei? ¿Tú qué crees? ¡Xiaoshu! ¡Xiaoshu, hijo! ¿Te sientes mejor? ¿Estás bien? Xiahua te salvó. Jefa, la pitón de plata dorada fue atrapada, pero la salida está bloqueada por la pitón negra. ¿Qué hacemos ahora? Eso es fácil. Usaremos a la pitón plata dorada para distraer a la pitón negra y la mataremos. Eres muy rudo. Mientras haya dinero, tengo muchas soluciones. No hay problema. ¿Qué esperan? ¡Traigan a la serpiente! ¡No! ¡Hijo!
¡Fuego! ¡Xiaxiu, mi madre me necesita! ¡Lily, iré contigo! ¡Ey, hijo! ¡Es muy peligroso ir ahí! ¡Déjame ir! ¡No vayas, es muy peligroso! ¡Suéltame! ¡No soy tan débil como tú! ¡Xiaxiu, hijo! ¡No dispare! Cuerda. Vayan por ella. ¡Xiaoshu! 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 ¿Lo ves? No podemos dejar que encuentren la hierba de plata dorada. Los aldeanos esperan medicina para salvarlos. Cuidado, jefa. ¡Xiaoshu! ¡Xiaoshu! Te diré algo. Lo admito, me estoy volviendo vieja. Ya no puedo correr. Jefa, si toma la bilis de la pitón de plata dorada, la mantendrá joven, sana y hermosa para siempre. ¿En serio? ¿La bilis de serpiente lo hará? ¿Qué están esperando? ¡Vamos a matarla! ¡No! ¡Ten cuidado! ¡No te metas! ¡Oh! 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 ¡Corra! ¡Corra! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Fue mordido en una arteria principal. Está muerto. Karma. Xiaoshu, mamá, espera que Xiaoshu sea una persona amable. Sea amable con todos los seres vivos. ¡Ayuda! ¡Ayúdame! 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 La hierba de plata dorado. Es increíble cómo comienza a hacer efecto. ¡Suelta a mi hijo! ¡Xiaoshu! ¡Te quedas!
quieres morir, acércate. ¡Xiao Shu, corre! Si gritas otra vez, te disparo. Me encargaré del lapitón. Protege a Lin Xiao Shu, ¿ah? Atac me dijo que el lapitón fue cuidada por Lin Xiao Shu. Hay marcas de comportamiento en la zoología. Cuando nació la pitón, vio a Lin Xiao Shu y asumió que era su padre. ¡Xiaohua! ¡Eso es! ¡Eso es! La gente del mural no besaba las serpientes. La tribu Suyujin recibía inmortalidad bebiendo la sangre de las serpientes. ¿Cómo estás seguro de eso? Porque... ¡Xiaohua! Xiao Shu, ¿qué le pasa? Se ve exactamente como en el mural. Parece que hay efectos secundarios por comer la hierba de plata dorada. ¡Suéltalo! ¡Conmigo! ¡Los mataré a todos! ¡Ninguno escapará! ¡Ah! 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 ¡Ah!
Siempre dices cosas sin sentido. ¿No dijiste que podíamos vivir para siempre? Solo estoy en esto por el dinero. Le mentí a Feiyan a propósito. ¿Dinero? ¿Estás aquí por el dinero también? ¡Oh! ¡Odio a la gente como yo! ¡Tú mueres! ¡Cuidado! ¡Déjalo ir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lily! ¡Mami! ¡Rápido! ¡No podemos irnos! ¡Iré con Xiao Shu! ¡No te preocupes por él! ¡Sáquela! ¡Rápido! ¡Suéltame! ¡Xiao Shu! ¡Xiao Shu! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Mamá, no podemos dejar a Xiao Shu! ¡Te lo ruego! ¿Cómo lo vas a ayudar, ah? No tienes relación con él. Morirás si regresas. Escucha, vamos al bote, ¿de acuerdo? Okay, ¡vamos! ¿Cómo puedes ser tan egoísta? No puedo ser como tú. Solo piensas en ti. Haces todo por tu beneficio. Incluso si no tengo una relación con Xiao Shu. No puedo solo irme y no ayudar. Regresaré por él. ¡Lily! ¡Lily! ¡Patético! ¡Te dije que te iba a disparar! ¿Tratas de matarme? Estaba muy preocupada. Me asustaste mucho. Estoy bien. Mejor que nunca. Xiao Shu, comiste un poco de la hierba y adquiriste sus poderes. Por eso no te mató el disparo. No fue la hierba. Esto me lo dio mi madre. ¿Eh?
¡Todos van a morir! ¡Todos van a morir! ¡Lili! ¡Lili! ¡Papá! ¡Xiao-Xiu! ¡Vamos, rápido! ¡Xiao-Xiu, corre! ¡Xiao-Xiu! ¡Xiao-Xiu! ¡Déjame! ¡Xiao-Xiu! ¡Vamos! ¡Xiao-Xiu! ¡Suéltame! ¡Papá! 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 Xiahua muere. Xiahua está herida. Todas las plantas en la isla morirán con Xiahua por la simbiosis. Debe haber otra forma. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Li Xiaoshu. Deme lo que quedó de la hierba, ¿de acuerdo? Mamá. Deja que Xiaoshu haga lo que quiera. ¡Cállate! Xiaoshu, te lo ruego. Dame lo que quedó de la hierba. Te daré lo que quieras. ¿De acuerdo? Lo siento, jefa. Debemos ser amables con todos los seres vivos. ¿A qué te refieres? Sin la hierba de plata dorada, la compañía Linen se irá a bancarrota. ¡Perderé todo! ¡Perderé todo! No todos están en esto por el dinero. Aún me tienes a mí. Vive bien, Xiahua. No dejes que los humanos te atrapen otra vez. Volvieron ricos con su arduo trabajo. Quemaron todas las herramientas que usaban para atrapar serpientes. Después desarrollé la cura
las enfermedades raras de los aldeanos fueron curadas. La gente debe ser amable unos con otros y apreciar todos los días de vida que tengan.